Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en este martes, un martes atípico, ¿no? Porque dirán, ¿dónde está Miriam? Miriam, como bien sabe todos los gaditanos, está con el Carnaval de Cádiz y ya hasta que no pasen las fechas carnavaleras no volverá al submarino amarillo, con lo cual vamos a echar muchísimo de menos la presencia de Miriam. Por cierto, nos ha llegado unos correitos, leeremos uno de ellos que muy lindo para Miriam, pero que nos deja a nosotros en mal lugar, ¿eh? Pero ya lo leeremos y ya le contestaremos a ese espectador que nos mandaba el correo electrónico. Nosotros sí siempre vamos a tener a nuestra izquierda y como un salvavidas a Ramón Blanco. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Hugo. Nos vamos a tener que multiplicar, Ramón. Nah, sí, está bien. Miriam necesita descanso porque todo no lo puede hacer. Ya tiene bastante con el carnaval y con Germán, que emprenda también. O sea que nosotros vamos a lo nuestro, vamos a intentar. Antonio ya prontito también estará con nosotros y entre todos ya sacaremos su marino adelante, seguro. Muy bien. Y bueno, por decir que Antonio Díaz está bastante bien. Esta mañana nos visitó, saltaron las alarmas en la tele, Ramón Blanco dice, hoy viene Antonio ya. Pero bueno, ya pronto estará también con todos nosotros, con lo cual vamos a pasar a dar también conocimiento de nuestros invitados de esta noche. A nuestra derecha, por edad, no por otra cosa, vamos a presentar a don Manuel Torres Lápiz. Manuel Lápiz, para los que conocen el ambiente futbolístico. Oh, buenas noches. Lo de la edad, tengo la que tengo, pero no la represento. Porque tú ya 40 o 5, ya llego a los 50. Los 65 no los cumplo más ya. Pues lo lleva muy bien, Manuel. El que también lo lleva muy bien, a pesar también de que se le están volando las chapas, eso es ahora cuando, pero él las ideas las tiene muy claritas. Don José Luis Porquicho, buenas noches. Buenas noches, se me ve el cartón. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, eso ya son herencia, ¿no? No, y que herencia también. Sí. Cosas que... Ah, por las cosas del querer. Claro, por lo que tiene. Tan cariñito, me acaricia, en fin. ¿Y eso desgasta? Desgasta cuando es mucho, sí. O sea que... ¿Qué? ¿Tú has sobrado? No me acuerdo lo que era, pero queda bien decirlo. Antes bueno. Hablábamos con Ramón de eso, ¿no? De lo de montar en bicicleta, que no se olvida nunca, espero. Esperemos que no. Sí, por eso del Alzheimer y esas cosas así, bueno, a ver, vamos a tomar... Las medidas oportunas. Bueno, vamos a ir ya también a dar el sumario de lo que vamos a tener en la tarde-noche de hoy. El delantero malagueño, único fichaje en el mercado de invierno. El central jienense puede volver al 11 titular. El director deportivo justifica las gestiones realizadas. Arroyo Cortés acertó en las jugadas polémicas. Y bueno, vamos a entrar ya en lo que es materia de lo que ha sucedido. Hoy el Cádiz entrenaba esta mañana nuevamente, un entrenamiento que... Cuando las cosas van bien, son todas alegría, pero cuando las cosas se tuercen, hace falta una motivación extra. El profesional siempre tiene que estar a la altura de la circunstancia, pero es inevitable que cuando llegamos a nuestro sitio de trabajo, cada cual en el suyo, cuando las cosas no están del todo bien, también se nos note en el aspecto. Aunque querramos ponerle buena cara, muchas veces eso no es posible. Y más bien es de actores quererte esbozar una sonrisa cuando realmente no lo estás sintiendo. Ramón, tú esta mañana te has apersonado ya en el Rosal y ¿has notado eso? Sí, hombre, está claro que cuando las cosas no van bien, la cara de los jugadores es distinta a la del entrenador, o sea, es complicado. Pero quizás nos sorprendimos más esta mañana que cuando llegamos nos encontramos que iban a hacer un partido de entrenamiento, o dos partidos, ¿no? Un tiempo cada equipo de la primera plantilla. El primer partidito del primer tiempo fue para el Cádiz B con la primera plantilla, bueno, la primera con todos, porque mezcló un poquito de todo. Y fue todo en el campo 1. Yo creo que esta semana José va a darle más uso a ese campo porque es el más de las dimensiones, el más parecido al de Yeclano. Yo creo que tiene las dimensiones muy, muy similares y entonces yo creo que está haciendo esos partidos para que el jugador se vaya dando cuenta de las dificultades que se va a encontrar. Luego veremos el entrenamiento muy amontonada la gente. No se puede tocar mucho, la gente muy pegada. Decir, para aquellos que conozcan las instalaciones deportivas del Rosal, que el campo número 1 es el campo que no tiene grada. El campo 4 es el campo que tiene la grada, que es donde juega habitualmente el Cádiz B y donde realiza los entrenamientos
casi con normalidad el primer equipo. Sí, ya te decía. Entonces, por ejemplo, esta mañana José González formó un equipo para enfrentarse al Cádiz de Ángel Oliva. Aquí estamos viendo ya el campo ese que estábamos comentando, es el primero entrando en el Rosal. Y hizo una alineación con Dani en la portería, José Serrano, Álvaro Silva, Vaquero y Raúl López. En el doble pivote vimos quizá un también movimiento donde Álvaro Jurado estuvo con Moque en ese doble pivote. El Chavalito Juanse, que viene de Jerez Industrial, jugó por la banda derecha. Velasco, banda izquierda. Carlitos Caballero hizo la media punta y arriba Moreno. Yo me imagino que estará haciendo pruebas, estará viendo cosas. Ese fue la primera parte. El equipo de contrario era el Cádiz B. Y bien, la verdad es que, tú sabes, yo creo que más para saber las dificultades que se van a encontrar allí. Manolo, estas situaciones son complicadas. O sea, ahora mismo el aspecto psicológico incluso prima más que el físico, ¿no? Porque ahora mismo, si estás bien tácticamente y estás bien, tenés buenos modales técnicos, lo psicológico prima más en estas situaciones complicadas. Sí, porque el equipo está en una dinámica de no buenos resultados. Y quizá yo no estoy dentro de la cabeza de ninguno de los jugadores, pero es posible y hasta probable que creyeran que eran mucho mejor de lo que realmente son, o que les sería mucho más fácil situarse en una mejor posición de la tabla de lo que están. Bueno, eso conlleva un desgaste y ahora hay que ser mentalmente muy fuerte, retomar el tiempo, dar marcha atrás y decir, bueno, no éramos lo que creíamos, y si somos lo que creemos, tenemos que demostrarlo. En eso, porque está el tema también que de fuera muchas veces dice, no, pero esta gente que trabaja, la gente que no está muy relacionada con el fútbol, ve el fútbol desde fuera y tiene su parte de razón, pero no toda, ¿no? Porque también la presión, el sentimiento de un futbolista también varía mucho al de otro trabajador. Sí, hombre, la frase típica, ¿no?, de que el fútbol es un estado de ánimo, muchas veces también en ese aspecto lo psicológico influye, y bueno, han sido unas semanas complicadas para la plantilla, ¿no? No cobran, cobran tarde, cobran mal, y el club habla de realizar fichajes, de traer a más gente, de altas y de bajas, y eso, quiera que no, también influye dentro del vestuario, ¿no? Futbolistas a los que se le comunica que se busquen equipos con muy poco margen de tiempo, futbolistas que vienen siendo titulares y dejan de jugar en un partido más o menos especial para él, como es el caso de Álvaro Campos, también sale hablando que quiere salir. Es una marejadilla que la definió Pachón, que al final va sumando, y si le une a eso que no se están produciendo los resultados que se esperaban, pues al final el equipo se queda tocado de cabeza y anímicamente. En vez de ir sumando, creo que va restando. En este caso va restando, claro. Ramón, ¿el Cádiz B tenía todos los titulares o también Ángel Oliva probó con algunos chicos que están menos habituales? No, hasta usó casi todo el equipo titular. Tenía algunas bajas por Rubén, estaba castigado. Estos eran los que no jugaron en el partido de arriba, jugaron en el campo de abajo con el balón, un partido en espacio reducido. 6 contra 6, los demás estaban fuera, iban entrando, luego pasaron al campo de arriba y así jugaron el partido de medio tiempo contra el otro equipo del balón, ¿no? Pero como estabas comentando tú, yo creo que Ángel también necesita fortalecer a ese Cádiz B. La verdad que el partido estuvo bastante entretenido, estuvo muy parejo, porque Cádiz B, tú sabes, cuando juega contra el primer equipo, como casi todos los filiales, ¿no?, se emplea a fondo, están concentrados, y la verdad que fue un partido disputado donde, lo que comentábamos, ¿no?, donde hay muchísimas dificultades por los espacios tan pequeños que se encuentran en el terreno de juego para realizar jugadas en condiciones. Pero bueno, yo creo que esto también le puede venir bien al futbolista para darse cuenta que tiene que estar muy concentrado, que no puede perder la concentración en ningún momento en esos campos, porque cualquier error te puede costar un gol, y un gol en esos campos la verdad que puede ser muy difícil luego levantarlo, ¿no? Sí, la verdad es que campo de dimensiones más reducidas de lo que el Cádiz se viene jugando, sobre todo aquí en Carranza, ¿no? Y me parece lógico y normal que esté trabajando José en ese sentido, ¿no? Porque claro, ahí las líneas van a estar más juntas forzosamente, no porque se busque, sino porque es lo que vas a encontrar sin necesidad de trabajarlo. Y salir de medio campo y estar prácticamente en la frontal es muy próximo, ¿eh? Entonces hay que trabajar de otra manera, ¿eh? A lo mejor no se puede jugar tocando tanto el balón, hay que tener mucho cuidado con jugar balones horizontales, en fin. La verdad es que cambia la dinámica. Pero también habrá una cosa que no sé cómo la puede trabajar un entrenador, que es la concentración, ¿no? Tú puedes trabajar que va a ser un partido de mucho trabajo, muy trabado, de mucho balón largo, de mucho juego directo, de muchas segundas jugadas,
pero para aprovechar la segunda jugada y para estar metido hay que estar concentrado, y eso el entrenador a estas alturas con estos profesionales poco puede hacer, ¿no? Depende más del futbolista, depende más de la cabeza y de la actitud del profesional, más que de lo que puede hacer el entrenador, porque la concentración es algo que no se puede trabajar, que solo tiene que llevar el futbolista implícito. Yo creo que sí se puede trabajar, sí. porque la concentración, hay ejercicios y trabajos que tú puedes ir haciendo que hay para estar concentrado, o sea, juegos de competitividad dentro de los propios, claro. O sea, y eso te hace... Pero una vez que salta al campo... Una concentración. Ya es la concentración del futbolista, es lo que tenga la cabeza, lo que tenga puesto la mente. Tú puedes estar durante la semana, pero cuando el futbolista sale al campo, y lo hemos visto durante la última semana, hay errores de concentración gravísimos del equipo, que eso, por mucho que trabaje José, es cuestión de los propios futbolistas. Y te lo demuestran los partidos, que contra los equipos buenos no se pierde. Cuando quieren pueden. Con equipos que ellos creen posiblemente que son inferiores y que se le va a ganar de otra manera, sí se pierde la concentración. Yo creo, porque en esta liga hay tres equipos que van a estar concentrados los otros 16 que... Yo pienso, Hugo, no sé si Manolo y porque estarán conmigo, pero lo vengo repitiendo muchas veces, que cuando el balón está dividido, cuando no hay un claro dominador, el Cádiz no se encuentra mal. El problema del Cádiz es cuando tiene más posición de balón del rival. Cuando el rival le da el balón, el Cádiz tiene muchas dificultades para llegar arriba. O sea, le cuesta mucho llegar arriba. Es lentito. Porque yo creo que eso tiene su fundamento, ¿no? A ver, para que un equipo tenga el balón, primero tiene que darse que técnicamente tenga un nivel más o menos aceptable, y además que haya movimiento de los que no tienen el balón para solicitarlo. Estas son dos cosas que no creo que ocurran en Cádiz en la medida necesaria para llevar la hegemonía, para dirigir el partido él, ¿no? O sea, el control del juego, el Cádiz lo lleva en muy pocos partidos. El control del juego, ¿eh? El control del partido es un tema del entrenador, pero el control del juego, que es de los jugadores, la verdad es que el Cádiz le cuesta muchísimo trabajo llevarlo. Tiene el balón, pero no tiene el control del juego. Exactamente. ¿Por qué? Porque existe pocos movimientos, yo creo que en ocasiones se pone excesivamente nervioso el equipo. Además, mira, yo el domingo en Carranza estuve recordando una temporada que fue la que dirigió al Cádiz este catalán, ¿cómo era? Jordi Gonzalo. Una temporada donde el equipo fuera de casa más o menos hacía las cosas bien, pero llegaba a casa y era un horror. ¿Te acuerdas que se perdió meternos entre los cuatro primeros, entre otras cosas, aquí, ¿no? Y yo vi el domingo incluso jugadores hubo algo sintomático, se lanzaron tres o cuatro faltas que se tardó como un mundo en poner el balón en juego, como un minuto y medio, a ver quién la tiraba, a ver cómo nos colocábamos. Yo creo que el equipo está excesivamente nervioso y, como dice Ramón, tener el balón debería de significar mucho más en el juego ofensivo de lo que significa para el Cádiz. Es donde se tiene el balón, ¿no? El Cádiz el otro día tenía el balón en el círculo central, no hacía daño a nadie, echaba una banda y no había profundidad ninguna. Claro, la profundidad que había era balón arriba, claro, y que la pelea lo de arriba. No había criterio a la hora de jugar. ¿Sabes por qué? Porque se tardaba mucho en tomar una decisión y porque había poca movilidad en los hombres arriba. Yo noté falta de chispa, falta de idea. Yo noté el equipo muy espeso con el balón. No tenían claro, o no había ese futbolista de referencia que es Carlos Caballero, que no, y ya nadie asumió ese rol, o el equipo realmente es que no sabe jugar con el balón. La segunda parte, nosotros comentábamos ayer en la pizarra, Cádiz prácticamente metió cuatro jugadores en ataque, los cuatro en línea con los cuatro defensas. Entonces, claro, date cuenta que si tú quieres iniciar el juego y tienes cuatro que no intervienen, y juegas con seis, el rival tiene más que tú, porque van a tener uno que va a estar intentando con sí, los centrales. Lo que dice Manolo, los cuatro que estaban arriba no había movilidad. No, exacto, eso voy yo. Entonces, es que ese era el problema. Pero, es que si se cruzan, te crean espacio. Exactamente. Pero no, es que están esperando de espalda y esos son muy fáciles de ser marcados. Por ejemplo, la semana pasada en Murcia, José sabía que por fuera no le íbamos a ganar al Murcia nunca. Sin embargo, trabajó toda la semana metiendo jugadores por dentro, el de banda. O sea, en vez de intentar romper por fuera, rompía por entre medio del central y el lateral. Y se le hizo daño al Murcia. Sin embargo, en este partido, que en teoría, al tenerlos metidos en su campo, teníamos que romper por banda, por dentro, por donde fuera. Sin embargo, fueron dos jugadas las que hicimos. Dos ocasiones de gol. Un centro de Aarón, pero la verdad es que el equipo muy poco. También los dos medios centro,
equipo con los dos centrales más o menos salía con cierta facilidad, tampoco es que Almería presionara muy arriba, y los dos mediocentros yo creo que estaban demasiado los dos, demasiado en paralelo, demasiado atrás los dos, demasiado en paralelo. Fran o José Mi Caballero cuando estaba, yo creo que deberían haberse soltado un poco más y hacia arriba, porque jugador se sobraba, el Almería es que no tenía nadie ahí, el Almería pasaba de los que defendían a atacar. En este sistema lo que te encuentras es que si juega con doble pivote, juega con dos hombres de banda y juegan con dos puntas, hay un hueco muy grande donde falta ese hombre que pedimos siempre. Bueno, antes hiciste referencia a Carlos Caballero. Creo que este equipo también tiene un déficit bastante importante de jugadores que cuando reciben el balón, giren y sigan en, con verticalidad, con más velocidad, y ahí se junten un poquito más y tengan esa chispa, ¿no? O sea, yo creo que en definitiva hay un déficit de gente o de jugadores con personalidad, y hay déficit también técnico. Y ahora sí, en el banquillo, perdona, y en la plantilla del banquillo son, a lo mejor, Fran Cortés, José Mi Caballero, son futbolistas que si no estás Carlos Caballero quizá deberían de asumir ese papel. Pero yo lo noto que juegan demasiado lejos del área, ¿no? Que tienen que recorrer demasiada distancia para poder... Por ejemplo, Fran, no veo que sea un futbolista capaz de empezar la jugada en el círculo central y volver a aparecer al borde del área para dar el pase definitivo. Yo creo que ahí, en partidos como el otro día, en el que la Almería estaba encerrado, quizás el que debería de variar un poco el sistema de los dos pivotes, que para mí el otro día sobraba un pivote claramente. Para comentar ya lo último del entrenamiento, estuvimos viendo como José González puso a José Serrano de lateral derecho. Sabemos que Sifu es baja y que Pessi tiene de momento 3 semanas segura de baja. Entonces está probando gente. Vamos a, si te parece, escuchar al doctor Fernández Cubero, que nos comentan cómo está en la última hora de las lesiones en el Cádiz. ¿Cómo está Pessi? Bueno, pues después de las pruebas que hicimos ayer, confirmamos la sospecha que teníamos cuando vimos las placas, que había una fractura de costilla. Nos comunica también el radiólogo, después de hacerle el TAC, que hay una pequeña contusión en la zona pulmonar, con una mínima afectación de la pleura, pero que no revierte ninguna importancia, así que estimamos que en mes y medio va a estar de baja, con lo cual perdemos el lateral derecho para este partido. Cristian se encuentra en la enfermería, hemos aprovechado que tiene sanción y vamos a dejarle unos cuantos días que vaya recuperando de los golpes que tenía, de la pequeña tendinitis, de su problema del neuroma de Morton. Y bueno, pues esperemos que para el siguiente partido, cuando haya cumplido su ciclo, pues pueda estar en perfectas condiciones para jugar. El resto de la plantilla todo bien, sacando las dos bajas por sanción, el resto está todo disponible para que José González pueda contar con ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Ayer teníamos un poco la duda de Raúl, que tenía un fuerte golpe en la pierna, tenía un poco la zona de los gemelos cargados, se retiró un poco antes de finalizar el entrenamiento, y hoy la verdad es que está yendo muy bien, como estáis viendo en el partidillo, y que era el único que venía un poco más fastidiado del partido del sábado pasado. Lo que es la mala suerte, Pessi, un futbolista que en la pretemporada hizo una cosas muy dignamente, era el sustituto de Sifu. Sifu es hoy por hoy pienso que es el mejor futbolista, y esto es a título personal, del Cádiz Club de Fútbol. Justamente le viene la quinta tarjeta amarilla, un momento que estaba esperando Sifu, que solamente ha jugado un partido en lo que va de liga. Pessi. Creo que Pessi fue en Caravaca, jugó con un resultado positivo, jugó los 90 minutos y una muy buena actuación. Después tuvo que esperar su sitio, porque es la mala o la buena suerte en el fútbol. Hay veces futbolistas con mucha proyección que se le abre un hueco arriba porque hay un puesto libre y justamente es su demarcación, y hay otros que, incluso siendo mejores, muchas veces se le pasa el cuarto de hora porque no tienen esa posibilidad o esa suerte de entrar en el equipo. Pessi, el domingo se lesiona frente al Jerez Industrial, tiene un golpe muy fuerte en la espalda, esta mañana le realizaban un TAC, el doctor Fernández Cubero entiende que está la cosa un poquito complicada, que puede haber incluso alguna fisura en alguna costilla, con lo cual el jugador canterano estará como mínimo un mes y medio, habían escuchado, de baja. Auténtica mala suerte para Pessi, al que le deseamos que ese mes y medio, con el cuidado de los doctores y de los fisios, pueda reducirse en el tiempo y pronto esté a disposición primero de Ángel Oliva y también a disposición de José González, si éste lo necesitara
para jugar. Realmente creo que eso es complicado. Sí, no, es complicado, pero te iba a comentar que José estaba muy contento cómo estaba Pesic trabajando los entrenamientos con el Cádiz B, porque aparte de eso estaba así compitiendo con el Cádiz B. Y yo creo que es una pena porque José la verdad que confiaba plenamente, no tenía ninguna duda en que iba a jugar Pesic de lateral, y es una pena que, como dice Hugo, esta oportunidad que tiene no la pueda aprovechar por las circunstancias de la lesión. Mala suerte, claro. Quizás si no es un año que futbolísticamente le venga bien a Pesic, desde luego mentalmente para su personalidad y para fortalecerlo mentalmente le va a ir muy bien, porque primero se iba un palo gordo cuando Vidakovic lo tuvo toda la semana entera entrenando con el primer equipo y a última hora lo dejó fuera y tampoco pudo jugar con el B, y ahora que le vuelve a aparecer la oportunidad tiene una lesión. Yo creo que tiene que darle la vuelta, ¿no? Ya que futbolísticamente no puede, por lo menos que le sirva para hacerse más fuerte. Decir que en la primera diagnóstico que tenía cuando lo llevaron al hospital, le decían que no tenía nada, y fue el propio doctor Fernández Cubero el que insistió que se hiciera el TAC y se le pudo ver la fractura que tenía. Con lo cual, estuvo acertado el doctor. Entre otras cosas, porque, bueno, le pone mucho empeño a las cosas. Vamos a escuchar ahora también la voz de otro protagonista. Tuvo que ver el partido en el banquillo, o mejor dicho, en el banco de preferencia. Esta semana ya está a disposición de José González, se trata del jienense Álvaro Silva. Bueno, la verdad que fue un partido bastante complicado, un partido que esperábamos sacarlo para adelante y bueno, no pudo ser. La verdad que vi al equipo un poco espeso, pero bueno, ya hay que pasar página y centrarse en este partido, ¿no? Que tenemos que traernos los tres puntos como sea y va a ser un partido, pues hemos estado hoy viendo el vídeo del Yeclano y un partido muy competitivo sobre todo. Sí, la verdad que no, a mí personalmente esos partidos me gustan, ¿no? Es un partido de competir, partido de contacto y bueno, yo creo que el equipo ha tenido ya algunos partidos de eso y lo ha sacado para adelante, como fue el caso de Caravaca o alguno más. Y bueno, tenemos que saber leer el fútbol de ellos y no intentar hacer el de toque que le viene bien a ellos. Sí, la verdad que lo que queremos todo es, toda la plantilla, es que se hable de fútbol, ¿no? Yo creo que hoy también hemos estado hablando con los capitanes y no se quieren que se haga otra cosa, ¿no? Simplemente hablar de fútbol y dejarse de hablar de otras cosas extradeportivas, ¿no? Yo creo que nos está afectando tantas cosas que están saliendo y no es bueno ni para nosotros ni para nadie, ¿no? Necesitamos que haya estabilidad y centrarnos en lo deportivo, nada más. Sí, eso está claro y bueno, los capitanes ya han hablado también con la gente del club, están haciendo todo lo posible y esperemos que se arreglen las cosas cuanto antes, ¿no? El club está en un proceso concursal y los pagos están garantizados, lo que me faltaba para nada, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Que la denuncia de Cifuimía se quitó el mismo día y bueno, si nosotros por el bien del club la hemos quitado, entonces todo lo contrario, nosotros hemos intentado ayudar para que se pudiera firmar, ¿no? No, a mí para nada, hombre. Yo, Bezalel ha sido compañero mío y le deseo lo mejor, ¿no? Pero la verdad que son casos totalmente contrarios. Yo estoy cumpliendo contrato con el club y bueno, es que lo que he dicho antes, no queremos hablar de otra cosa que no sea del Yeclano y centrarnos en eso, ¿no? Yo creo que vuelven a ser temas extradeportivos y es lo que no queremos. Parece que el mensaje es claro, no queremos hablar de otra cosa, queremos hablar de lo futbolístico, queremos hablar de lo deportivo. La verdad que se han abierto muchos frentes y creo que son bastante dañinos porque hay una división muy grande en todos los ámbitos del Cádiz Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva. No, la verdad es que este año es un año tremendamente complicado de entender, porque como con anterioridad, en un pasado casi inmediato, se vendía grandezas, no se vendían problemas, todo estaba muy bien, la economía estaba bien dentro de lo que puede estar bien en un equipo de fútbol, había un seguimiento de jugadores importantísimo y resulta de que, bueno, que en un mes o dos meses vemos que todo eso es mentira. Así, mentira. Mentira porque, claro, no había una lógica programación, el Cádiz debía hasta las escobas que se compran para barrer el estadio y parece de que este es un año donde se está hablando de todo y decía Álvaro que bueno, que había que hablar solo de fútbol. Evidentemente hay que hablar de fútbol, pero es que hay cosas que son inevitables comentar, porque si el equipo está como está, si se dieron el año pasado 18 bajas, si se bajó a segunda división cuando se esperaba, si este año se han tenido que hacer 12 fichajes, es porque algo está fallando.
Debo decir de que gestionar el Cádiz actualmente tiene que ser tremendamente complicado. Y yo estar en la piel de Suárez, por lo que decía ahora este jugador sobre lo deportivo, estar en la piel de Suárez con tantísimos problemas y no fichar lo que se quiere o lo que se... A eso queremos llegar, Manolo, porque es complicado. Vamos a tener también después las declaraciones justamente de Roberto Suárez, que ha comparecido en rueda de prensa, la ha solicitado el propio Roberto Suárez. Hoy le tocaba el tema a los futbolistas, pero se ha hablado con un futbolista, en este caso con Álvaro Silva, y el director deportivo quería también dar las explicaciones, que son bastante interesantes, y también las debatiremos aquí en el plató, simplemente para puntualizar el tema de Álvaro con respecto a que se hable de fútbol. Pero ellos mismos también han sido muchas veces los que han hablado cosas que no eran futbolísticas. Ellos son los que han sacado que no cobraban, ellos son los que han sacado que tenían problemas con el contrato, ellos son los futbolistas que han dicho que le ha comentado al club que se busque equipo, son los futbolistas los que han dicho que aquí llegaba casi que no iba a triunfar, son los futbolistas los que han dicho... Ellos mismos son los que han mareado un poco la historia. Entonces, veo bien que se hable solo de fútbol, aquí a todos nos gusta hablar solo de fútbol, pero sí, verdad que es que están pasando, como decía Manolo, demasiadas cosas alrededor de este Cádiz como para estar hablando solo de fútbol, demasiadas y demasiado preocupantes. ¿Y Roberto habló de fútbol? Habló un poco de todo, ahora lo vamos a escuchar, seguramente. Vemos las primeras declaraciones, vamos a hacer tres bloques para ir también comentando cada una, que como ser la primera, hablaba cuando nada más sentarse en la sala de prensa, hacía un análisis de la gestión realizada. El motivo de estar aquí yo hoy es para, bueno, hablar un poquito de cómo ha ido el mes de enero, de la idea que teníamos y cómo ha acabado la situación, donde hemos, yo creo, incorporado jugadores que mejoraban lo que teníamos y, bueno, pues hemos trabajado para poder incorporar un jugador más específico en lo que queríamos. Y como no ha podido ser, pues hemos preferido el quedarnos como estábamos hasta el día de ayer y no engordar las nóminas en un jugador que no era lo que necesitábamos, ¿no? Se ha hablado mucho de varios jugadores de estos últimos días. Yo creo que era lo que nos hacía mejorar, pero no ha podido ser y bueno, preferíamos no engordar un poquito más la plantilla con perfiles de futbolistas que ya teníamos dentro de ella, ¿no? Lo hemos hablado durante el mes de enero, que el tema de las denuncias y los temas económicos han entorpecido bastante el poder concretar cosas y bueno, pues yo creo que ya va siendo hora de pensar solo en fútbol, que vamos a ver si conseguimos no hablar de ninguna otra cosa que no sea fútbol y que, bueno, pues inculquemos la competitividad dentro de la plantilla, que yo creo que hasta ahora, pues lo hemos dicho muchas veces, no conseguimos ser regulares y damos la cara con los equipos grandes, pero los demás nos cuesta mucho. Ponerme a disposición vuestro para cualquier duda que tengáis y cualquier comentario que podamos aclarar, y que, bueno, cuanta más transparencia haya, mejor. Ese era un momento de la intervención de Roberto Suárez. Hablaba de los fichajes, habla del que no se pudieron hacer en su momento porque había las denuncias, en este caso hace referencia a la de Cifuente y Álvaro Silva, pero también habla, como dicen los jugadores, de nóminas impagadas. ¿Esto cómo se come? Ellos tenían dos nombres que eran los que por los que estaban peleando, que era Asen, que era el primer nombre que salen y era el que José más quería porque lo conocía perfectamente, pero bueno, dicen por fuera que lo que hicimos darle una publicidad, que al final aparecieron varios equipos de segunda división y yo no sé, porque hoy no he tenido tiempo ni de leer el diario, si Asen ha ido algún equipo. Asen se firmó el Recreativo de Huelva. Exactamente. También estaba, me parece, el Alcorcón, que lo quería. Había varios equipos. O sea, varios equipos. Y el otro era Perona. Perona se tenía un precontrato firmado. O sea, confirmado.
O sea, lo único que le exigía el Cádiz a Perona era que antes de llegar a un acuerdo definitivo tenía que rescindir contrato con el Oviedo, que el Cádiz no quería negociar con el Oviedo. El Cádiz quiere hacer lo que hacen todo el equipo. Que, o sea, el Cádiz quiso hacer lo que hizo, lo que quería hacer el Madrid con Van Nistelrooy. Exactamente, que se lo dejara. Y el jugador arregle su situación. Exactamente. Y yo te ofrezco tanto. Eso es correctamente. Entonces, claro, ni él ni este pudo ser. Y entonces, claro, lo que había en el mercado... Pero ahora hay una cosa que sí, lo que dices tú. Si había dinero para firmar, ¿cómo no se terminan de pagar las nóminas? Es que hay cosas que no concuerdan, pero bueno, yo tampoco entiendo mucho de esas cosas. Hombre, yo creo que habría más jugadores por ahí que hacen y Perona, ¿no? Pero bueno, lo que sí es evidente es que no se debe de comprar lo que no se necesita, pero además cuando no se tiene dinero. Entonces la ruina está clara. Y para comprar lo que no se necesita es preferible pagar a los que se tienen, ¿no? Yo no justifico al futbolista porque se le debe una mensualidad a que baje los brazos, a que esté porque está desanimado. No, yo no sé. A usted porque le debas una mensualidad, usted no puede estar así. Eso no lo justifica, ¿no? Porque a un porcentaje muy elevado no se va a quedar sin comer ese mes porque no cobre, ¿no? Tienen que cobrar, evidentemente, pero porque se le deba media mensualidad, a mí no me parece suficiente eso, porque yo he vivido época en el Cádiz a los que se le han debido a las primeras plantillas también y a los entrenadores. Hemos estado 4 meses sin entrenar y tal y cual, y ninguno... Sin cobrar. Sin cobrar, perdón. Y nunca hemos dejado de trabajar, con toda la ilusión del mundo. ¿Qué pasa, Manolo? Eso es verdad, pero claro, lo normal sería que todo estuviese en regla. Exactamente, eso sería lo lógico. Porque si tú no tienes dinero para comprarte una cosa, claro, no la compres. Por eso digo, intenta que por lo menos los que estén en casa, que no les falte por nada. Eso decía yo una antes. Opinión mía muy particular. No, por eso comenzaba diciendo que no se puede comprar lo que no se necesita, ni con y menos aún con dinero que no se tiene, porque no se pagan a los que están, ¿no? Porque, pero vamos, yo creo que había más jugadores que estos. No, había más, estaba Calle, había varios jugadores. Lo que pasa es que a un nivel que el Cádiz no puede llegar, Manolo. Y lo que decía antes Porky, cuando Enrique suelta la rabieta de los fichajes, no es Enrique, es la plantilla entera. Sí, hablan boca de todos, claro. El que iba ese día a la rueda de prensa tenía que soltarlo. Porque claro, si a ti uno me paga a mí, ¿cómo le va a pagar a él? Que va a venir nuevo. Entonces, no, ellos no lo entendían. Luego lo han explicado, que han salido jugadores para que esos pudieran venir y era el gasto el mismo, pero bueno, ahora han salido más de los que han entrado y sin embargo la situación sigue igual, ¿no? Sí. Bueno, vamos, ya que estamos comentando este tema, y Porky, le prometo que va a ser el primero en hablar e intervenir. Hablaba Roberto Suárez de las altas, mejor dicho, de la alta, porque para el primer equipo solamente ha sido la de Antonio Moreno, ya que Juanse está para el Cádiz B, y la de las bajas, entre ellos Germán, la de Ian Daly y también la de David González. Pues sí, había dos opciones. Siempre han sido a expensas de que se desvinculen de sus equipos. Llegamos primeros también a la opción de Asen, pero no fue posible porque, bueno, muchos de esos jugadores han optado por jugar en segunda división y ahí no puedes competir, ¿no? Y después las demás, pues no ha sido una cuestión económica porque el dinero para poder firmar estaba, pero creíamos que había que utilizarlo para firmar lo que queríamos, ¿no? El caso de Perona, pues si se hubiera desvinculado, pues era interesante para nosotros y, bueno, otro más que podía ser y que no ha podido ser tampoco, ¿no? Sí, nosotros hemos cumplido todo. Yo creo que Diego Reyes aclarará también su momento que tuvo, pero hemos cumplido todo lo que hemos hablado, ¿no? Cuando a nosotros se nos surge la opción de incorporar un futbolista más, tenemos que sacrificar algo, ¿no? Dentro de los puestos que hay en la plantilla, se consideró en la parcela técnica que ahí pues podríamos tener alternativas de prescindir de un jugador porque podría jugar otros jugadores en ella, ¿no? Pues bueno, el tema de Álvaro Campos, se da la situación de que, bueno, él tiene una opción de salir que le ofrecen unas garantías mejores que las que podría tener aquí, a su entender. Bueno, Hugo, nosotros se lo hemos explicado. Si hubiera venido otro delantero, se quedaría como cuarto delantero y prácticamente sin pocas opciones. No ha venido.
él ha preferido optar por esa opción, sabe que bueno, va a ser complicado y que bueno, de estos 6 meses depende su futuro aquí, ¿no? Entonces él ha querido tomar esa decisión, a nosotros nos vendría muy bien porque también estamos falta de efectivos en el Cádiz B. Y pues eso, su decisión, y nosotros bueno, pues también seremos consecuentes con su decisión y luego pues decidiremos, el club decidirá su futuro también con nosotros, ¿no? Quedado eso de Germán, bueno, nosotros Germán se lo planteamos, creemos que era una buena opción que siguiera trabajando a nivel profesional con nosotros y bueno, pues echar una mano en el B. Su decisión fue que no, que o se quedaba sin ficha o se iba a San Fernando, porque San Fernando está jugando por ascender y lógicamente después de un comportamiento como el de Germán, impecable, no consideramos que no era lógico dejarlo sin ficha, ¿no? Otra cosa que quería comentar es que nosotros todas las salidas no le han repercutido un coste económico para el club, sino que han sido a coste cero, quiere decir, al club no le ha costado el tener que rescindirle los contratos a los jugadores que se han ido. Bueno, yo creo que en los partidos importantes que hemos jugado, la plantilla ha dado la cara y ha sido competitiva, ¿no? No ha sido así en los partidos donde teóricamente son más asequibles, pero son los que nosotros nos debemos de ganar para que nos dé opciones de jugar esa liguilla, ¿no? Creo que somos competitivos para jugar esa liguilla, pero también creo que debemos de ser más competitivos para llegar a ella. Bueno, competitivo para la liguilla, y pero hay que ser más competitivo para llegar a ella. Quiere decir que falta concentración en algunos partidos, me imagino yo. Porque tú tenías el uso de la palabra. No, que lo que decíamos antes, ¿no? Que le cuesta mucho sacar adelante los partidos asequibles. Y sin embargo viene de hacer un partidazo en Murcia y el Almería B pues nos da un meneo en el segundo tiempo tremendo. Entonces es complicado explicarlo. Si no es desde el punto de vista de que se relajan los futbolistas creyéndose muy superiores al resto. ¿Qué ocurre? Que si no sacas esos partidos relativamente fáciles adelante, no te metes en liguilla. Por muy competitivo que tenga, que seas para la liguilla, si no has llegado, te quedas a mitad de camino, no te vale absolutamente para nada, ¿no? Y el tema de salir de entrada, pues lo que decíamos antes de fichar si no hay para pagar el día a día, yo creo que es que como tampoco se le ha explicado ni a los profesionales ni a nadie las cuentas que han hecho ellos, con qué dinero quieren contar para, o querían contar para fichar y cuáles eran las cuentas que hacían para no podemos fichar porque vamos a tener estos ingresos, pues ahí genera esas dudas en la plantilla y vuelve a ser lo de antes, otra cosa más que resta para que el equipo no esté concentrado 100% en los futbolísticos. Y también Roberto Suárez hacía un planteamiento general de lo que era la situación del club en estos momentos. Yo estoy contento porque lo hemos trabajado bien para buscar eso y pues no ha sido porque ni por problemas en la economía ni porque nosotros no hayamos tenido claro lo que queríamos. Entonces yo estoy contento de que bueno, pues al final tengamos un poquito más de competitividad en la plantilla, porque yo creo que los dos jugadores que han venido mejoran un poco más con respecto a los que se han ido, ¿no? Bueno, yo no lo considero toque de atención. Nosotros estamos constantemente sí, estamos hablando de ir aclarando cosas, de ir unando esfuerzos y bueno, yo creo que llevamos muchas semanas hablando y intentando avanzar en todo esto, ¿no? Y es lo que hablaba antes. Hemos tenido muchas cosas de que hablar que no son ni deportivas ni de objetivo que es el club. Yo confío en la plantilla desde el primer momento, pero también digo lo que dije desde el primer momento. Si estamos por la labor y todos estamos en el mismo camino y somos conscientes de que hay que luchar y pelear con el mismo nivel de intensidad y con el mismo nivel de sacrificio que mostramos con los partidos grandes, yo creo que vamos a estar ahí. Yo desde el principio le he dicho que lo que me preocupa es que pensemos solo en fútbol y que el vestuario esté haga fuerza para la misma idea, ¿no? Que rememos todos para el mismo sitio. Ha habido muchos frentes que afrontar, muchos, porque hasta hace poco no hemos podido solucionar el tema de Álvaro Silva, el tema de... Entonces ha habido muchos, y todo eso pues son obstáculos que al final pues bueno, no deja que todo vaya de la mano, ¿no? Yo creo que ahora ya se cierra esto, que los jugadores ya son muy conscientes. Nosotros tratamos, ya lo hemos dicho hace unas semanas,
de hacerles ver de que hay que pensar en eso y apretar mucho los dientes, que esto no es lo que había otros años, ¿no? Y que aquí hay que sufrir muchísimo para meternos en la liguilla. Yo creo que hay cosas que se han podido hacer mejor, hay cosas que no hemos podido hacerlo mejor porque causas ajenas a nosotros, y tratamos de equilibrar un poco la parcela deportiva dentro del club. Hemos heredado muchas cosas que solucionar, y hay que ir poco a poco solucionándolas, ¿no? Que quisiéramos hacerlas mucho más rápido, pues por supuesto. Vamos a ver, eso, pues el presidente, que es el máximo responsable, como tú dices, no es mi parcela, pero sí se les hace ver que, al igual que en las demás parcelas, se está haciendo todo lo posible por solucionarse. Siempre hay una claridad y transparencia en la situación que tiene el club, donde aquí no se dice ni se promete lo que no se puede, y bueno, pues ellos están, los jugadores están al día de lo que está sucediendo y de cuándo es posible que sucedan las cosas, y se está trabajando muchísimo. El presidente y los consejeros están trabajando mucho porque haya ese equilibrio en los pagos. Bueno, la verdad que ahí estamos de acuerdo en muchas cosas, pero hay otras que tenemos también que decir. O sea, cuando habla de herencia, la herencia, cuando tú llegas sabes cuál es la herencia, con lo cual es algo que ya más o menos tenía, que luego te encuentras dentro con otras vicisitudes, con otros problemas, con otros tenés muchas batallitas todavía que librar ahí adentro, pero realmente lo que es una secretaría técnica conlleva todo esto. O sea que yo creo que esto le va a salir también de mucha experiencia a Roberto Suárez, porque todo lo que está diciendo no son cosas nuevas en una secretaría técnica. Manolo. No, evidentemente lo que sí es cierto, y lleva razón, es que las cosas se ven desde fuera de una manera, y cuando entra dentro es cuando tiene verdadera conciencia, conocimiento de lo que hay. Evidentemente el Cádiz tenía muchos problemas, pero cuando se entraba en el Cádiz tenía que conocer, si no en su totalidad, en una parte muy importante, todos los problemas que se iba a encontrar. Un equipo sin dinero, un equipo que había dado muchísimas bajas, y un equipo que, a donde yo tengo la duda, yo creo que uno de los problemas que ha tenido el Cádiz en la confección de su plantilla fue que hasta muy última hora, yo diría que hasta 15 días antes de finalizar la temporada, se estaba programando un equipo para la segunda división. ¿Sabes qué te digo? No, es decir, pues mira, estamos ahí entre dos aguas y vamos a pensar en coger el camino A, que es el camino de la segunda A, o si caemos a la segunda B. Aquí todo lo que se estaba haciendo era pensando de que nos íbamos a quedar en la segunda división. No es así, y entonces la verdad es que a todo lo que hemos dicho antes, de todos los problemas económicos, institucionales y tal y cual, se une a lo mejor que no tenemos el conocimiento necesario para confeccionar una buena plantilla para la segunda división B. Porque, me reitero lo que dije la última vez que estuve aquí, yo entiendo que para tú ascender de segunda B a segunda A, tiene que tener fundamentalmente una buena plantilla de segunda división B. Con jugadores que te vayan a servir para segunda A, sí, pero lo que tú no puedes hacer, ni una suelta de paloma, lo que se ha querido hacer y no ha podido hacer, ni firmar jugadores que, bueno, que en el concierto futbolístico, incluso de la segunda B, pues no eran grandes cosas. Además, con otro agravante, cuando nace la temporada hay un claro guiño hacia la cantera. Que cosa... se ha quedado nada. Efectivamente. Guiño que se ha quedado absolutamente en nada, porque canteranos, digamos, que han subido este año, José Luis Caballero, y ya muy muy avanzada la temporada, que ha conseguido entrar al primer equipo, del B, Pesi, forzadísimo. A lo armario ahora se le empieza a dar un poco más de confianza, pero a ningún futbolista, no hay una apuesta clara por vamos a traer a dos o tres futbolistas de fuera que nos marquen la diferencia, y el resto con gente de la casa. Incluso se está cortando la progresión a futbolistas de la casa que pueden hacerlo bastante bien. Pero es que si tú te fijas, la confesión de la plantilla nuestra para este año, y han venido jugadores sub-23, ¿no? Bueno, que no tenían por qué venir, ¿no? Y bueno, y tú dices, bueno, ¿qué aportaron
que han aportado respecto a lo que podían haber aportado la gente de aquí. No, yo creo que para que funcione una cantera debe haber muchas cosas. Ya habló con Ramón, un hombre que sabe lo que es la cantera, Hugo, que ha estado también muchos años, si no trabajando directamente con la cantera, pero sí posibilitando la cantera, ¿no? Porque yo digo que para que una cantera funcione tiene que darse dos cosas. Falta de egoísmo de los que están trabajando con estos chavales, no decir este es mi equipo, sino este es un equipo del Cádiz, y además que arriba, quien esté ahí arriba, tenga verdadera conciencia de las necesidades de la entidad para fomentar la cantera. Y decir, a mí me van a traer un jugador de fuera que vale o pesa o mide 8, si pudiéramos pesar o medir la calidad del jugador. Bueno, pero tengo uno de la cantera que vale 6,5. No, pues voy a tirar desde la cantera de 6,5. Mientras no haya esto en la más alta jerarquía de la entidad, las canteras es un fracaso. Aparte que la cantera, ellos quisieron hacer que este año iba a ser, pero el comienzo de los fichajes fue malo, porque no se ficha a jugadores que, digamos, van a ser importantes para el equipo. No, se firman jugadores para ver qué va a pasar. Moque, David González y Andeli son sus 23. Pero también tenemos que tener en cuenta que Moque había estado una temporada con Risto Vidal. Correcto. Si también vemos a Aarón Bueno y en la pretemporada que hizo y los primeros partidos que hizo, vamos, nos sacábamos el sombrero con esto. El fichaje de Aarón por los números de las últimas temporadas parece un fichaje correcto. El tema de Pachón, idem de idem. Luego, con el correr de los partidos, con el correr de tiempo, ellos no han sabido estar por mil razones. Pero eso sí, pero yo te estoy hablando de jugadores sub-23 que han venido. Claro, que no hacía falta. Tú los puedes coger de la cantera y por lo menos le vas a dar esa ilusión a los canteranos de que hay posibilidades. Porque al final, fíjate qué ha pasado. Y Andaile se va sin saber por dónde va. David González, idem de idem. Y Moque todavía no ha jugado dos partidos seguidos. O sea, si tú los tienes en casa, no traiga de fuera. Ahora, Pachón, Aarón Bueno, toda esa gente, vale. Si no se habla de no firmar. Lo que no puedes pagar. No se habla de no firmar. Exactamente. Lo que se habla es de no cerrarle el paso con medianía. Exactamente. Mira, yo tengo un gran respeto por todos los jugadores. Por todos. Son profesionales. Lo que yo no puedo traer es un jugador que jugaba en el Almería B. Yo no tengo un portero con el nivel para ser segundo portero o tercer portero en Murcia B. Perdón, en Murcia B. Yo es que no lo entiendo eso. O sea, ¿por qué? Yo no tengo nada contra este chico, contra Campos, ni muchísimo menos. He hablado una vez con él, pero es un jugador que aquí no viene todavía si se hubiera firmado un portero experimentado, pero portero sub-23 tiene que ser del Cádiz. Claro, y si no lo tenemos en el Cádiz es porque estamos trabajando muy mal. El caso del portero es que ya viene directamente con la etiqueta de suplente. Tú vienes a ser suplente, o sea, no le va a competir a Dani. Va a fomentar que Dani se relaje, ¿no? Porque si viene ya directamente con la etiqueta de sub-23, que te vamos a hacer ficha del filial encima, o sea, se le ponen todos los condicionantes a Álvaro Campos para que él se sienta el suplente y Dani se sienta titular indiscutible, que al final de esos polos están estos lobos. Claro. Teníamos muchas cosas en el tintero, se nos quedan, como habíamos hablado en el sumario, el tema de lo del árbitro, la jugada, la rueda de prensa en este caso el recorrido que hacemos con los entrenadores, con los medios de comunicación, los podremos ver mañana. Hoy teníamos a Manuel López y a José Luis Porquicho, apoyados muy claramente con Ramón Blanco. Y Hugo Vaca. Hugo Vaca ha estado hoy nada más que de moderadora, interveniendo muy poquito. Simplemente también tenemos, mañana daremos nota la nota de prensa del Cádiz con respecto al juicio de Besares. Y leer simplemente tres correitos que nos han llegado. Uno dice de Busilandia. Vergüenza lo que sentí el sábado pasado y es que estoy ya hartita de ver los malos del Cádiz, pero este último partido fue insoportable. Y ya creo que es hora que pongáis nombre a los culpables. Primero porque no se merecen ser que se les defienda. Segundo porque está perjudicando al equipo y a los compañeros que no pueden hacer nada si ellos no funcionan. Al final terminan pagando justo por pecadores. En mi opinión al Cádiz le sobran 4 interiores, con en condiciones normales ya llevarían tiempo sentados en la grada. Ni tienen físico, ni tienen cerebro, ni tienen ganas. Así que pueden fichar otro delantero centro del mundo, que si no hay un interior que ponga una pelota dentro del área y otras dos dentro del campo es imposible. Una pena no poder clonar a Raúl López, todo un ejemplo de bravura, profesionalidad y un saludo a todos. Hemos estado comentando ese tema aquí. Simplemente uno más, me dice José Valiente, y tira para adelante la afición y los jugadores te apoyan, deja fuera la convocatoria a los que hacen la cama, como son Enrique, López Silva y Velasco, pon a los canteranos que demandamos que aficionados, que nadie va a criticarle por eso. Menos calidad es imposible que tengan y más ganas de llegar seguro.
si esto lo hacen por cobrar media nómina, cuando no haya dinero en taquilla y le deban cuatro, entonces supongo que no irán ni a los entrenamientos. Hay algunos que en lugar de hacer declaraciones deberían de callarse, ya que habiendo jugado hasta la primera se han ganado más trabajo que un trabajador normal. Dicen, Miriam, eres la mejor. Es una pena que te vayas a hacer el carnaval. Te echaremos mucha de falta. José Luis Lema. Dile que nosotros también. José Luis, nosotros también echamos coincidimos contigo. Y bueno, ya leeremos mañana de una pequeñita muy cariñosa, pero eso lo leeremos mañana, que es muy lindo y ese sí lo nos hace bien a todos. Nos despedimos. Agradecemos la presencia de Porquicho, de Manolo Lápiz, de Ramón Blanco. Y mañana nos vemos nuevamente aquí en El Submarino. Muy buenas noches. El amarillo está maldito para los artistas.